Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a resumir en un decálogo 10 motivos por los cuales no me voy a suscribir a su canal de YouTube. Hace un tiempo, hablando con El Constructor de Críticas, un canal de YouTube, pueden buscarlo, El Constructor de Críticas, y les invito a que se suscriban. Estábamos comentando pues, una conversación típica, que es cómo conseguir más suscriptores. Y hablábamos pues, de estos trucos que hay muchos en Internet, buscas conseguir más suscriptores en YouTube y aparecen decálogos en los que cuentan muchas cosas, que algunas de ellas pueden tener mucho sentido, otras pues, son un poco absurdas, pero generalmente no se cuentan los motivos por los cuales hay gente, como yo, que tenemos nuestras manías particulares, decidimos no suscribirnos a un determinado canal. Voy a intentar ir de lo más genérico a lo más concreto y empezaré por un motivo. Ya no es que no me quiera suscribir, es que la mayoría de las veces ni siquiera hago clic en el vídeo. Y es cuando veo en la miniatura de un vídeo, o bien una cara o una pose en general, del autor o la autora del vídeo, como digo, con una pose excesivamente forzada. Generalmente, cuando veo a alguien poniendo poses o cara de idiota, suelo pensar que esa persona es idiota. Por lo tanto, directamente no pincho. O cuando la pose es muy forzada, se nota que está posando de una manera nada natural y que lo que busca es que se haga clic en ese vídeo. Pues conmigo, y lo he hablado con otra gente, lo que consiguen es justo el efecto contrario. Ahora bien, hay luego excepciones muy honrosas. A mí me pasaba una cosa curiosa con Romuald Fons, y es que me aparecían muchas búsquedas, ya que los temas de los que trata son súper interesantes, pero las fotos que ponen las miniaturas me tiraban para atrás. Esas poses tan extrañas, se nota tan forzado todo, y nunca pinchaba, ¿no? Hasta que de repente pues un día me llegó, no porque yo buscase en YouTube, sino que me enviaron un vídeo suyo por WhatsApp recomendándomelo, y entonces ahí sí que hice clic y vi que el tío pues dice cosas súper coherentes, muy interesantes, y que encima las cuenta de una manera bastante interesante, le da una energía que me encanta como cuenta, ya digo, tanto en la forma como en el fondo, que realmente es lo que más me interesa. Es decir, aprendo mucho con él, he aprendido muchísimo con él, y encima me he reído mucho, porque además sus vídeos son muy divertidos. Sin embargo, como digo, al principio nunca pinchaba en sus vídeos, pese a que me había salido infinidad de ocasiones. O sea, cuando vi quién era, dije, joder, pues este lo he visto un montón de veces. Y nunca había pinchado porque sus miniaturas pues me parecía eso, unas poses excesivamente forzadas. El segundo punto por el cual seguramente tampoco, ya no es que no pinche, es que directamente no le voy a encontrar si utiliza su nombre en lugar de un nombre descriptivo. Yo, antes de abrir este canal, estuve durante muchísimo tiempo dándole vueltas a cómo hacerlo, qué música utilizar, el nombre era una cosa que me preocupaba muchísimo. Y aunque en algunos recopilatorios de consejos para conseguir suscriptores recomienden el que sea algo personal, que se ponga la foto, que se ponga el nombre y demás, eso me parece una soberana estupidez, ya que a no ser que el youtuber en cuestión sea una personalidad, prácticamente nadie le va a buscar por su nombre. Buscará por los temas que le interesan, buscará por conceptos y buscará por palabras clave. Un nombre que estuve barajando antes de hacer el canal era La Mercería de Mini. Me pareció un nombre genial. Estaba súper ilusionado con ese nombre. De hecho, diseñé el logotipo, preparé todos los grafismos, todo centrado en esta localización de Los Odiosos 8. Los Odiosos 8 es una de mis películas favoritas y La Mercería de Mini me parecía un lugar súper potente porque ocurren muchas cosas con gente muy curiosa. Además, lo que he descrito muchas veces en el podcast es que es una de estas películas que con muchos menos recursos o muchos menos medios o con medios menos ostentosos que otras películas consigue una de las mejores películas de la historia del cine. Y me parecía interesante ese nombre, pero luego, analizándolo fríamente, ya digo, ya había terminado todo, había hecho el logo, había hecho los banners, había hecho todo.
me di cuenta que nadie iba a buscar la mercería de mí. Entonces decidí cambiar a Hacemos una webserie, porque la palabra webserie abarca mucho más el ámbito de actuación de este podcast y de este canal, que es de producción, de guión, de edición, de caracterización, de decorados y sobre todo ese concepto que también me fascina, que es la austeridad y la autosuficiencia. Dos conceptos que en las webseries se suele dar y que de hecho me parece una de las principales características de la producción audiovisual para internet, es que tiene que ser austera tanto en localizaciones como en coste de producción, como en número de personajes, como en número de actores. Cuanto más austero, mucho mejor. Entonces, ahora que llega ya el verano, bueno, ya estamos en verano, pero ahora que voy a tener vacaciones, tengo un montón de material preparado, tengo que editarlo, pues de decorados, de dioramas, de personalización de muñecos, para seguir con los tutoriales, ya que subí alguno para Halloween, pero tengo un montón preparado en bruto y necesito editarlo. Pero también pues hacer esos tutoriales, igual que los de Imagemagick, ya estoy trabajando en ellos, para explicar cómo hacer animación, sobre todo con software libre, y bajo esas dos premisas: austeridad y la mayor autosuficiencia posible. Entonces la palabra que mejor definía esto que iba buscando es la palabra webserie, y por eso lo elegí. Entonces ustedes, si piensan abrirse un canal, les recomiendo que no utilicen su nombre, sino utilicen conceptos por los cuales les pueden buscar, porque si no, como digo, lo primero que conseguirán es que nadie les encuentre por su nombre. El tercer punto, y siguiendo con la austeridad, si quiere que no me suscriba a su canal, derroche palabras. Puede derrochar muchas cosas, pero lo que no puede hacer es derrochar palabras. Quizá puede tener una gran cámara, puede tener unos decorados geniales, puede alquilar unas habitaciones de hotel espectaculares. Allá usted, es su dinero y yo no lo voy a criticar. Pero lo que sí que critico, y lo que mi forma de criticar no es insultándole, luego hablaremos de las críticas en internet, sino que le castigaré con mi indiferencia. Es decir, lo primero que haré es no suscribirme en su canal. Y lamentablemente, este derroche de palabras es una cosa cada vez más habitual, cada vez más hola a todos, a todas, a todes, no sé qué, pues sobra decir todos, ya estamos todos incluidos. Si utilizamos muchos adjetivos, la noche oscura, coño, pues si es de noche, será oscuro. Entonces, realizar un derroche en el número de palabras utilizadas, lo que van a conseguir es que yo, y como yo creo que también bastante gente, no se suscriban a su canal. Derivado de esto viene el cuarto punto, que es que abuse de anglicismos y neologismos. Si lo que busca es que yo no me suscriba, lo que tiene que conseguir fundamentalmente es que no entienda de lo que está hablando. Todos en nuestros, cada uno en sus círculos que van cambiando a lo largo del día. En el trabajo cada uno utiliza un lenguaje, luego con la familia otro, con los amigos otro lenguaje, pero siempre hay que buscar que el interlocutor, que siempre hay que buscar el mayor entendimiento posible entre interlocutores. En el trabajo pues se suelen utilizar palabras más técnicas y mucha jerga de esa profesión. Con los amigos pues se cuentan chascarrillos y cosas que han ocurrido al grupo de amigos, pues gracias a los comentarios que hacía algún amigo. Se utilizan formas de hablar que pertenecen a ese grupo concreto. Sin embargo, en internet, si lo que estamos es intentando comunicar algo a alguien que no sabemos quién es, lo que debemos hacer es esforzarnos lo máximo posible para que cualquier persona que nos escucha entienda todo aquello que estamos contándole. A mí me hace mucha gracia cuando veo en televisión a médicos o abogados utilizando la jerga de médicos y de abogados. Bueno, pues bien, parece estupendo que usted con sus colegas utilice esa jerga, pero si sale en televisión y está hablándole a gente que no tiene ni idea ni de leyes, ni del lenguaje jurídico, ni de medicina, ni del lenguaje médico, esfuércese, por favor, en que aquellos que le escuchan entiendan las palabras que dice. Si no, pues conseguirá, como digo, que, si es el caso de un youtuber, no me suscriba a su canal. Quinto punto, muy importante también, es haga lo mismo que mucha gente, sin diferenciarse y apuntándose a las modas. Es decir, cuando alguien dice lo mismo que están diciendo continuamente en televisión, en los medios de comunicación, en otros canales de YouTube, y además da la misma opinión y refuerza la opinión dominante y demás, consigue que yo no me suscriba o que si me he suscrito, deshaga la suscripción. Sí que es cierto que está bien que en determinados momentos que está de moda algo, pues se aporte una opinión o se aporte unos contenidos extras a lo que se suele decir habitualmente en la calle. Pero cuando lo que está haciendo es reforzar la opinión dominante y repetir lo que dicen los medios de comunicación, al no aportar nada, a mí me da la impresión de que me está haciendo perder el tiempo. Por lo tanto,
lo que va a conseguir es que no me suscriba a su canal. También derivado de esto está el sexto punto, y es que no cite a las fuentes o no cite a los clásicos. Yo siempre he defendido en este canal que es muy importante las influencias de cada persona y de cada personaje. Cuando estamos escribiendo un guión, es muy importante qué influencias ha tenido ese personaje. Del mismo modo, cuando hablo con alguien, me gusta saber qué influencias tiene. Si alguien da como suya, ya digo, o bien la opinión generalizada, lo que está de moda en ese momento, lo que sale en la tele, lo que en Twitter se repite hasta la saciedad y demás, siento que me está haciendo perder el tiempo. Luego está la otra opción, que es que me repita ya no un contenido, digamos, estándar o una opinión generalizada, sino la opinión de un autor o de una referencia sin citar a esa referencia. Eso me sabe todavía peor, porque cuando lo descubro y veo que lo que me están haciendo es repetir lo mismo que planteaba un economista del siglo XIX o un biólogo de principios del siglo XX, y lo repite tal cual, sin citarle, y resulta que yo he leído al autor original de esto, me parece, lo primero, una falta de respeto. Y lo primero, una falta de respeto hacia el autor original. Y lo segundo, una falta de respeto hacia mí, por intentar colarme una opinión de otro como opinión propia del youtuber. Por lo tanto, no me suscribiré a su canal, o si lo estoy, quitaré mi suscripción. Séptimo punto, muy importante también, es critique a todo el mundo. No hay forma más fácil de que yo me quite de una suscripción o que decida no volver a visitar un canal o un vídeo de una persona que verle criticando a otros. Puede ser o bien a otros autores, ojo, criticar a la persona, o criticar destructivamente sin aportar algo alternativo. Entonces, la gente que critica, por ejemplo, y esto me ha tocado verlo muchas veces, a Fernando Sánchez Dragó. Digo, una persona que hace tiempo se puso muy de moda criticarle. Encima, generalmente, quien le criticaba, criticaba a la persona y no la obra. Y además, los que hablaban de la obra, la mayoría, se veía a la legua, sobre todo para mí, que yo me he leído absolutamente toda la bibliografía de Fernando Sánchez Dragó, y en algunas ocasiones, por ejemplo en Gargoris y Abiris, o en otros libros, también pues en Alambre de Siva, algunos libros dentro de su obra, que es absolutamente fantástica, todavía destacan más. Le digo, Gargoris y Abiris, creo que es el mejor libro que ha escrito Fernando Sánchez Dragó. Que le critique a alguien que no ha leído su obra, pues a ver, es bastante ofensivo. Pero también está otra moda que me parece repugnante, que es criticar por criticar a otros youtubers. Vamos a ver, ¿quién es usted, amigo youtuber, para criticar a otras personas? Puede, me parece estupendo, que matice, contraste, complemente las opiniones de otras personas. Eso está fantástico. Es más, seguramente que cuando un youtuber hace un vídeo, o hace podcast, o hace lo que sea, está limitado, porque nadie es infinitamente inteligente y se ha podido equivocar, le pueden faltar lecturas, le pueden faltar fuentes, y está bien que otras personas le complementen. Y seguramente, si ese youtuber es un caballero, cuando alguien complemente o le rebata de manera educada, lo agradecerá, y sus seguidores también lo agradeceremos. Ahora bien, lo que le llaman el salseo, que es insultar por insultar, meterse con la gente, criticar sin aportar nada, me repele totalmente. Por lo tanto, como digo, todos los puntos anteriores, lo que va a conseguir es que no me suscriba, o si estoy suscrito a su canal, anule esa suscripción. Y es que hay otra cuestión, también me parece tremendamente horrorosa, que son aquellas personas que se creen más inteligentes que todos los demás. Gente que considera que no hay nadie más inteligente que ellos. Y es que hay una cuestión que también me repele muchísimo, y que es el siguiente punto, que es que si quiere que no me suscriba a su canal, hágame pensar que usted cree que no hay nadie más inteligente que usted. Y hay muchas formas de decírmelo. Lo primero, como digo, la prepotencia de hacer pasar por suyas opiniones de otros. Insultar a otras personas. U otro tema que también está muy de moda y que también me fastidia mucho, que es decirme lo que tengo que hacer. Y si no lo hago, es que soy malo por muchos motivos y todos los adjetivos que, bueno, seguramente usted cuando me esté escuchando le vendrán a la cabeza todas las sarta de estupideces que se dicen por parte de aquellas personas que quieren controlar la vida del resto. Hágalo y conseguirá que no me suscriba a su canal. Noveno punto, suba mucho contenido, pero contenido de mala calidad. Muchas veces veo en estos recopilatorios de consejos que hay que subir muchos vídeos. Vale, no está mal. Seguramente, cuantos más vídeos suba, Google mejor le posicionará.
saldrán más búsquedas de YouTube y demás. Bien. Pero si esos vídeos están poco elaborados, si no tienen un guión, si no tienen una estructura clara, lo más seguro, a no ser que usted sea una persona absolutamente inteligentísima, que se pone delante del micro, delante de la cámara y puede soltar un discurso fluido y muy interesante, seguramente, si no es así, y la mayoría no somos así, quien genera muchos contenidos suele generarlos de mala calidad. Y yo prefiero menos contenidos, pero que sean útiles. Por lo tanto, si usted genera mucho contenido y de mala calidad, lo que conseguirá es que no me suscriba a su canal. Y décimo, con esto ya acabo, es que no asuma su responsabilidad. La culpa siempre es de otro. Es decir, si usted insulta, si usted no cita las fuentes, si usted sube mucho contenido pero de mala calidad, si usted derrocha muchas palabras, si usted pone unas fotos en las cuales pone pose de idiota y yo pienso que usted es un idiota, la culpa nunca será de usted. Y con todo esto, no consigue suscriptores, no consigue visitas, no asuma su responsabilidad. La culpa siempre será de otros, por ejemplo yo, que soy tonto y no sé entender su arte. Así pues, como yo soy cortico y no entiendo su arte, no me voy a suscribir a su canal. Muchas gracias por haberme escuchado y seguimos hablando de internet y de producción audiovisual en ¿Hacemos una webserie?